Corazón. Corazón. ¿Qué Corazón. mierda quieres, mochila? Piedras para revivir a Dorito, diamante y reparar a Disquet. Nunca pensé en eso. O sea, ¿se quedarán así para siempre o qué? Tengo una idea. Y bueno. Te doy la bienvenida al centro de centro de recuperación. Entiendo la idea, pero ¿cómo funciona esto? No tengo ni idea. Te odio. Persona ingresada, no muerta. ¿Eh? Oh, verdad. Él sigue vivo. Vas a tener que matarlo. ¡Mochila! ¿Cómo crees? No, nunca sería capaz de cometer aquel pecado. Entonces, eso es un no. Y con eso estarían todos de vuelta. No perdonaré lo que me hiciste sufrir. Oh, ¿vas a llorar? Los demás murieron antes que tú y no los veo quejándose. Tengo ganas de insultarte hasta la muerte, pero no lo hago porque me caes bien. Oh, le caigo bien al gótico. ¿Caerte bien? Literalmente nos obligó a matarnos entre todos por... Corazón, ¿cuál es el premio del show? ¿No recuerdan? Oh, es verdad. Ustedes no estuvieron en ese momento. ¿A qué te refieres? El premio del show es... ¿Qué es eso? ¿Eso es por lo que estamos batallando? ¡Vaya mierda! Ustedes aceptaron participar, así que menos lloros, más... ¿Aceptar participar? ¿Cuándo fue el momento en el que aceptamos participar? ¡Casi lo olvido! ¡Es hora de la eliminación! Bienvenidos, ya saben las reglas. El concursante con menos votos para ser eliminado obtendrá un premio. El día de hoy tenemos 46 votos. Y como premio tenemos agua. ¿Agua? ¡Ah! ¿Y eso por qué fue? Tú, diamante, estás eliminado. ¿Qué? ¿Eres tonto o qué? ¡Estás a salvo con 13 votos! ¡Wow! Gracias, seguidores. ¿Dónde está mi premio? No encuentro mejor forma de hacer esto más dramático, así que se me ocurrió una pequeña idea. Uno de ustedes será eliminado del show. ¿Desean saber quién? ¡Enseñemos los votos! Disquete, eres el segundo eliminado de BFFA Daily con 17 votos. Un voto de diferencia de Dorito. Oh. Bueno, no hay forma de evitar lo inevitable. Corazón, gracias por darme la oportunidad de... Cállate. ¿Qué? Wow. Vaya eliminación, ¿no? Mierda. ¡Ah! Eso dolió mucho. ¿Qué sentiste? ¿Dolor? No, pero ya no importa. El reto de hoy es jugar a los pillados. ¿Cómo se juega? No sé. ¿Qué? El primer concursante en ser el pillado será elegido por una ruleta. El concursante elegido tendrá 10 minutos o lo que quede de episodio para poder pillar a otra persona. Hora de elegir. Mochila, eres el elegido para pillar a cualquier concursante que desees. Y con todo eso dicho, es hora de comenzar con el tercer reto. En 3, 2, 1, ¡ya!
Ni yo lo sé. Vas a tener que esperar aquí hasta que los concursantes tengan tiempo de esconderse. Ya que, bueno, son todos unos imbéciles. ¿Cuánto tiempo tendré que estar aquí? Ok. ¡15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7! ¿Qué se supone 6, que hay que hacer ahora? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Sin rencores? Sí, sí, solo píllame. ¡Ah! ¡Maldito árbol! ¡Mierda! ¡Au! Ya casi, diamante. ¡Puedes hacerlo! ¿Qué? ¡Muere, perra! Espera. Tienes a Dorita enfrente. ¿Por qué yo? ¿Porque tú qué? ¡Pillarme! ¡Oh! Porque siento que es injusto que Dorito sea pillado porque se ve incapaz de ponerse de pie. Bueno. ¡Muere, perro! ¡Au! ¡Mi pierna, hijo de puta! Espera, ¿quién la pilla? Mochila, ¿no? No, ya que... ¡Corazón! ¿Quién de los tres es el que pilla? Vamos, corazón, dale una respuesta.